Me llamo Daniela Boldini, soy de Tenerife. Tengo 16 años y empecé a surfear cuando tenía 8 años, el día de mi cumpleaños. Y nada, desde que empecé pues he seguido compitiendo y cada vez superando como los niveles de tanto a nivel canario, nacional, y ahora estoy intentando superarme y ahora a competir internacionalmente. Se hace desde hace 2 años un campeonato aquí en la izquierda, que es un QS. Pues el año pasado quedé quinta. Eso me motivó un montón y fue una de las cosas que he hecho así más grande. Y luego este año ya pues gané. Y esas han sido las dos cosas más, que más me ha motivado y me está motivando más aún. Mi maniobra favorita es el snap, ya que siempre he surfeado en esta playa y es mi punto más fuerte. Y ahora estoy practicando más lo que es el surfing a mano, porque tengo ahí más fallo y nada, estoy entrenando eso a tope. Es mi lugar favorito y al que siempre voy cuando puedo es aquí, en casa, la izquierda de las palmeras. Yo estoy soñando en ir a Indonesia, la verdad, a Mentawai, por cómo ha hablado todo el mundo, los vídeos, las olas que hay. Pues la verdad que aquí en Canarias no hay suficientes competiciones, no está muy valorado lo que es el surfing canario, pero también tenemos el lado bueno que surfeamos con el mejor clima y olas increíbles. María Morales Navarro, tengo 13 años y llevo practicando windsurf desde los 7 años. Pues soy aquí una niña de Tenerife que empecé a navegar a los 7 años. Mi padre nos trajo a la playa, mi hermana y a mí, y nos alquiló un material pequeñito para aprender un poco. Ese día probamos así a ir un poquito, venir, pero no mucho, y nos gustó. Y al poco tiempo nos compró un material pequeño para aprender a navegar. También he elegido el windsurf porque mi padre navegaba, bueno, y sigue navegando, y yo creo que por él también he empezado un poco a navegar, y el windsurf me hace feliz. Yo no sé, cuando a lo mejor llevo tantos días sin navegar, y yo tengo ganas de entrar al agua y refrescarme y navegar un rato. Me gusta la sensación. Marruecos y mi experiencia fue bastante buena. Ya los primeros días me salió el forward y fui mejorando a lo largo de los días con el surfing, y ya pues al final ya casi hacía lo mismo que hago de este lado, así que tuve buenos resultados ahí. Pues este año he hecho ya 3 pruebas, Almería, que no hubieron resultados, Gran Canaria, que para mí ha sido la más importante hasta ahora porque quedé en primer puesto y las condiciones fueron bastante buenas, y Tenerife, que quedé en tercera posición, pero que también estuvo muy bien. Pues la verdad es que hay que tener bastantes horas de entrenamiento detrás de todo lo que, o sea, detrás de todo lo que yo, lo que he hecho, forward, navegar bien, hay bastantes horas de entrenamiento, y pues la verdad que concentrarse en el deporte y tener un buen físico. Tenerife solamente estoy yo, y en Gran Canaria hay 2 chicas más que se llaman Julia Pascual y Alexia Kiefer, que Alexia va conmigo y Julia va en una categoría mayor. Pero creo que no, que las chicas se deberían animar a practicarlo. Ir practicando poco a poco, ir mejorando y cogiendo experiencia en las competiciones. Y en el futuro pues llegar a estar entre las mejores chicas del mundo. La verdad que empecé un poquito tarde en esto. Empecé con 16 años. Y la verdad, yo antes practicaba atletismo, pude ganar varios eventos insulares y nacionales, pero no me terminaba de llenar del todo. Y nada, un grupito de amigos pues me fue llevando a la playa, poquito a poco me fue gustando más, me fui enganchando. Después ya nos movíamos a picos más lejos de nuestra playa habitual y fuimos mejorando cada vez un poquito más, y hasta el día de hoy.
día a día mío es levantarme temprano, ir a trabajar y al regreso pues me gusta disfrutar de mi niño, de mi mujer, de mis padres y bueno, y el tiempo libre pues lo quiero para ir a surfear, para disfrutar del mar, también con mi familia y con mis amigos. A ver, a mí lo que más me gusta es un buen tubo. Pero respecto a maniobras me gusta mucho los backflips y los trompos aéreos. Es lo que más cómodo me siento. Pues el bodyboard a mí lo que más me aporta es felicidad y también me aporta, no sé, ganas de superarme cada día. Antes participaba en el circuito canario. Pero ahora lo que más me llena es ir a surfear por libre, con los amigos y disfrutar del mar. Y el año pasado tuve la oportunidad, la suerte de poder participar en el Quemado Class, campeonato invitacional de la isla de Lanzarote. Y nada, con los mejores riders del mundo, tanto en surf como en bodyboard. Y nada, de cara a un futuro, pues sí me gustaría hacer alguna prueba del circuito mundial. Que tenemos una aquí cerca, en las Palmas de Gran Canaria, que es el Fronton King. A ver si algún día podría asistir. Tuve la oportunidad de estar en el equipo de Pride Bodyboard, que es una marca francesa y es mundialmente conocida. Y actualmente estoy en el equipo de GT Board, que el material deportivo me lo proporciona Backdoor Bodyboard Shop, que es una pequeñita tienda de las Palmas de Gran Canaria. Y nada, su dueño se llama Cristian y está apostando fuerte por este deporte y por las nuevas generaciones que vienen. Estar en el mar, en la naturaleza, con los animales, las ganas de libertad, de relax, de no saber nada de la gente, sino estar en conexión con el mar. Hace como 10 años casi, yo iba a estudiar a la universidad. Cuando tenía los descansos en la biblioteca, en el puerto, me iba a la playa, a Martianes, y veía a la gente surfear con las tablitas, caminando así. Y me quedaba sentada mirando, diciendo, oh, qué ganas de hacerlo yo, qué ganas, como que te llama algo dentro, ¿no? Y así empezó la edición. Me llegó la beca porque no me podía comprar una tabla, ni mis padres tampoco querían que yo surfease porque era un deporte para chicos y le tenían miedo y yo soy una chica y cómo iba a surfear yo con tabla, pero tú estás loca. Pues bueno, al final me compré una tabla con mi beca y así empecé. Desde pequeñita he practicado otros deportes, baloncesto, fútbol, piragüismo, ballet, pero al final el que me gusta más es el surf. El que me atrapa así y me da la adrenalina que necesito es el surf. Empecé sola, con la tabla que me había comprado, sin paraza. Me resbalaba un montón, pero me tenía que meter en el agua, tenía que estrenarla. Me metí en el mar y hasta que no me puse de pie el primer día, no paré. Ahora mismo tengo un trabajo que me permite surfear bastante tiempo porque hago exhibiciones de natación sincronizada y no son todos los días, entonces me permite pasar mayor tiempo metida en el mar. Lo siento, pero como mi isla no hay... Para mí no he encontrado otro sitio mejor. Las olas, la temperatura, los sitios, la gente también que viene aquí también te dan ese feedback, creo que se hace, como de otras playas, no tiene precio. Canarias, Tenerife. Me llamo David Domínguez. La gran mayoría de personas que practican este deporte me conocen como Alf. Con 42 años he disfrutado mucho y disfruto mucho del bodyboard actualmente. Aparte de enseñar e intentar hacer lo que más me gusta, pues soy padre de familia y tengo a mi niña, la cual educo, y
intento pasarlo lo mejor posible. Nací en el muelle del Puerto de la Cruz, me crié en el muelle del Puerto de la Cruz. Mi madre, me acuerdo que me compró venía de regalito una tablita de corcho pequeñita. Y ahí ya tenía esas primeras sensaciones. Tenía varios amigos que ya tenían algún bodyboard, una tabla un poquito más avanzada. Y siempre viéndolos en la playa de Martianes, en el puerto, viéndolos coger olas, me llamaba mucho la atención el decir, oye, yo quiero practicarlo, ¿no? Empecé a competir en el año 92. Hasta el año pasado, fue la última prueba que hice en un campeonato. Han pasado ya pues 26, 27 largos años. En esos años he podido pues disfrutar mucho de la competición, que es algo que yo amo. Tal vez eso me ha llevado a tener un currículum de 17 veces campeón de Canarias, de 3 veces campeón de España, 2 veces campeón de Europa, subcampeón de Europa, en diferentes modalidades todo esto, varios puestos diferentes en campeonatos del mundo. Cierto es que hay generaciones anteriores a mí que nos abrieron las puertas a muchos de nosotros y a los cuales yo también les agradezco, en mi caso personal, incluso a muchos surferos, no solo buberos, que en la playa día a día, siendo un niño y no estando tan apoyado este deporte, me abrían las puertas como uno más, ¿no? En cada hogar de Canarias encuentras una tabla de bodyboard, o todo el mundo sabe qué deporte es, y muchísima gente lo practica o lo ha practicado. No llega al nivel todavía para que alguien se plantee vivir solamente de esto. Eso no quita que, como en todos los deportes, yo creo que el deporte es vida. Y si decimos vivir del deporte, una manera de tú analizar la vida y ser más feliz, pues quitamos la economía y es un deporte que te hace muy feliz, ¿no? Carmelo Díaz fue el promotor en Canarias del bodyboard realmente. Consiguió pues hablar con una marca americana que es White Rebel y que sacaran un bodyboard a mi nombre. Fui en el año 99 el segundo en toda Europa en tener una tabla de bodyboard a su nombre, la cual se vendió por todas las tiendas durante 17 años. Un bodyboard que yo me he encontrado viajando, casos curiosos, viajando a Indonesia, ir a una playa y a ver renting de bodyboard y resultar que de los 20 bodyboard que tenían en renting, pues a lo mejor 12 eran mi modelo. En un lugar tan lejano encontrarte con eso, pues al fin y al cabo te alegra un poquito, ¿no? Te da un poquito de decir, oye, pues he llegado lejos, ¿no? Todo esto hay que enfrentarlo con humildad, pero ha sido todo un orgullo, ¿no? Todos esos momentos que hayan hecho que ahora mismo pues los jóvenes tengan un poco más y el bodyboard en Canarias sea un poco más conocido. Me llamo Nacho Sebastián Román, soy un chico de aquí del sur de Tenerife, de Los Cristianos, y me dedico al mundo del surf. Llevo toda la vida compitiendo en lo que es el surf y la verdad que estoy muy contento de dedicarme a esta mi pasión. Pues bueno, yo de pequeño jugaba mucho al fútbol aquí en el equipo del pueblo, en el Marino. Siempre había jugado hasta que empecé con el surfing en esa bahía de Los Cristianos. No suelo ver olas muchas veces, entonces de pequeño empezaba con lo que es el buggy, cogiendo las olas del barco, que la estela del barco deja unas olas allí, o en un temporal, y con el tiempo, a los 11 años por ahí, empecé a venir más a las Américas, y a partir de ahí ya me enganché, y a mí siempre me ha parecido que el surfing es una forma para mí de disfrutar, y a partir de ahí viene el resto. De surf aquí en las Américas,
estamos dándole un enfoque diferente, ¿no? La gran parte de la gente que surfea con nosotros es de perfeccionamiento y era un hueco, ¿no? Donde en el sur de las Américas, naturalmente, pues ha salido todo el resto, ¿no? Ahora nosotros cubrimos desde iniciación hasta perfeccionamiento y la verdad que estamos muy contentos, sobre todo apoyamos un montón a la cantera, organizamos siempre liguillas aquí entre nuestros chicos y tal, y la verdad que se ve la cantera más motivada. Los resultados poco a poco ya empiezan a llegar. Mi hermano el año pasado fue campeón de España. Este año Daniela Boldini, que seguramente la conocen, entrena con nosotros y ganó el QS aquí en las Américas. O sea que es algo que también te llena, ¿no? El trabajar con ellos y poco a poco ver como que la comunidad aquí se va motivando más y más y va llegando a otros niveles más internacionales, por así decirlo. Para mí el surfing siempre ha sido como una pasión, ¿no? Entonces, costarme llegar a un nivel de surf bueno tampoco ha sido algo que me haya costado mucho, en el sentido de que para mí surfear es algo natural, ¿no? Soy, como yo digo, un friki del surf. A mí lo que me gusta es surfear, lo hago constantemente y al final, pues, esa constancia que me ha dado surfear día a día, porque me gusta básicamente, pues me ha llevado a surfear cada vez mejor y todo lo que queda, ¿no? Ahora a principio de año, que fue en Brasil, que fue un QS 6000, que fue uno de los eventos con más nivel en los que he estado, estaban todos los mejores del mundo, estaba el campeón del mundo, estaban todos. Y sí que es verdad que ese me marcó porque ahí ves un nivel diferente a lo que estaba acostumbrado a ver y fue una experiencia muy buena y te deja claro dónde hay que estar, ¿no? En cuanto a nivel, y ahí es donde quiero estar, o sea. Soy Emilio de Arma, soy instructor de surf de It's On, soy surfista de Tenerife desde cerca de 30 años, tengo 42 ahora mismo, soy de La Laguna, mis orígenes han sido empezar a surfear en el norte de la isla, Socorro, Caleta Interián, Punta de Hidalgo, y después con la evolución de otros años, campeonatos y demás, me he movido por las diferentes islas para surfear. Mi padre nos compró unos chicles, los chicles eran unos buggies chinos, parecidos a lo que hay en las tiendas ahora, y unas aletas, pues empezamos a ir. Mi padre nos llevaba al Médano, nos llevaba al Socorro, entonces empezamos allá a tantear ahí, pues a arrullarnos en las olas, ¿no? Eso nos empezó a enganchar poquito a poco, cada vez más, y ya empezamos a comprar otros materiales. El primer campeonato que apunté fue en la Punta de Hidalgo, con 15 años, y la primera vez que llegaba a un podio, la verdad. No me lo esperaba, es la primera trofeo que tenía. Y ahí, con la suerte, con Seven Sweden para descanso, un chico de la punta, otro gran surfista de la zona, Hugo Cruz Grasa y Miki Montigo. Bueno, pues entre ellos tres, que eran súper buenos, pues yo quedé cuarto. Oye, pues para mí fue un orgullo. Oh, la sonrisa de oreja a oreja cuando fui para casa. Pues yo creo que fue ese el que más me marcó. Yo creo que el surf realmente es un deporte tan interesante y tan diferente. La aportación que te puede dar el surfing, empezando desde la amistad, del buen ambiente que normalmente se respira en las playas aquí, sobre todo entre nosotros, que lo conocemos muchos años. Es un deporte individual que te hace superar un montón. También hago un llamamiento a todos que tenemos Canarias, que vivimos en el paraíso, que lo estamos cuidando súper bien. Está el agua súper limpia, o sea que hay que cuidarlo ya porque no queda otra. Es que es lo que nos queda y no, la verdad que realmente pues tenemos unas islas más o menos dentro de lo que cabe cuidadas, ¿no? Realmente los surfistas, en su parte, en su granito de arena, defienden sus playas, ¿eh? Bueno, pues yo he estado toda la vida íntimamente relacionado con el mar. Mi padre es submarinista y luego también donde, en la zona donde vivo, muy cerca de la playa, siempre estuve viendo a los surferos y fue una cosa que de pequeño me llamó la atención. Empecé con el bodyboard y poco a poco me fui interesando más por el surfing. Pues a mí el surfing me aporta mucha superación. Mis padres fueron muy astutos y desde pequeño lo utilizaron como motivación para ayudarme a estudiar, a sacar mis notas para poder surfear y poder competir. Y también me aporta mucha paz. Siempre decimos que el mar es nuestro psicólogo. El surfero nos ayuda a evadirnos las olas de toda nuestra vida cotidiana, nuestros problemas.
y nos ayuda a poder seguir el día a día. Por suerte cuento con unos patrocinadores que me ayudan también a la hora de surfear, como son Soul Surfboard, Bisla, Fancy Surf Shop y Ocean Energy. Bueno, el surf para mí es una forma de vida, pero siempre he tenido claro que lo primero es mi profesión, la odontología me apasiona y ciertamente pues surfeo siempre en los ratos libres que tengo, pero nunca puedo dejar de lado mi trabajo por surfear. Cuando mejor lo paso en el agua es con olas grandes, tuberas, condiciones un poquito más extremas, es lo que realmente me da esa adrenalina que me empuja día a día a seguir surfeando, cuando surfeo también con amigos y es lo que me va como digo, del resto del día a día. El Médano, yo creo que es un spot increíble donde hay muy buenas olas y muy buen viento. Vienen muchísimos profesionales del deporte durante todo el año a practicarlo y yo creo que es uno de los mejores sitios donde podíamos pues, hacer este clinic de chicas. The clinic is really, really interesting and cool. It's like shows us so many things and helps us improve ourselves, how to eat better or how to train before and after the competition. And yeah, it just helps us to improve ourselves. Que vengan todas las niñas de muchos países es una gran motivación para cada una de nosotras porque estamos todas juntas en el agua y bueno, nos pasamos súper bien y tratamos de siempre hacerle caso a Ibai. I have a lot of friends on the water and they motivate me super much to improve and just have fun on the water. And when you do new stuff, you always get super happy and got super much adrenaline in your body and then you can't stop. El Médano, sobre todo en olas, es lo mejor para surfear, bueno, y para saltar también. Y yo cada vez que vengo aquí me lo paso genial. It's super funny with all the girls here. We had 2 days of wind and we were windsurfing together all on the water. Very funny, and also the days without wind were super cool and we did something together and had fun. Las tres palabras básicas que nos enseñó nuestro padre, que es fuerza, ilusión e imaginación, y que con esas tres palabras se vayan a casa con los deberes hechos y que sigan ejerciendo como grandes deportistas fuera y dentro del agua durante muchos años.